Hola, te atiende Ángel. Espero que estés teniendo una bonita noche. ¿Cuál es tu problema o en qué te puedo ayudar? Ok. ¿Me proporcionas un número de cliente, por favor? Claro que sí. ¿Se descompuso totalmente o está teniendo fallos intermitentes? Ok, fallos intermitentes. Entiendo. Por supuesto que sí. Bueno, el modelo de humanidad que usted tiene está bastante obsoleto y suele fallar después de 6 o 7 millones de años. Y me refiero a fallos severos. Claro, porque checando los registros me doy cuenta que se han atendido varios desperfectos desde que usted se dio de alta como usuario. No. La vez de la inundación tenía garantía todavía. Sí, la del fuego también. No, es que no me entiende. Vamos por partes. Primero necesito verificar su estatus actual. Todavía está prendido el foquito. Ese, el de hasta arriba. El del centro. Ok, bien. Vamos por buen camino. Sí, por lo menos está prendido. Ok. ¿Ya revisó los niveles de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? Pues nada mal. Yo digo que está bien. Todavía puede soportar la vida. ¿Y cuál será el problema entonces? Ah, el calentamiento. Seguramente es porque está bastante alto el indicador de los carbonos. A estas alturas, por Dios. Bueno, por usted. Y asumir algo que siga funcionando. En realidad, lo único que yo le puedo ayudar con base en su historial como cliente es generar un diagnóstico exacto que le ayude a tomar la decisión de resetear, destruir o de plano comprarse una nueva. Mire que tenemos varias ofertas en espacios accesibles y no muy lejanos incluso a minutos luz. Porque mire, con base a su perfil, le convendría adquirir uno totalmente nuevo. Y tengo una oferta de mitosis microbiana de reciente formación. Toda una eternidad evolutiva por delante. Con una garantía de 20 millones de años. O sea, los primeros 12, eso de los Homo sapiens no tendría por qué preocuparle nada. Sí. No. Esa ya no. Ni de entre, si acaso, puede reciclarla, a ver qué podríamos conseguir a cambio. Pero ahorita no se me ocurre a dónde, al menos que la depositemos en un agujero negro. Pues sí, efectivamente, el primer problema, el más grave, es el sobrecalentamiento. El sistema de ventilación ya no se da abasto, y en efecto, los fluidos altamente corrosivos, además del sinsentido de la vida, los sistemas de organización y migraciones de un lugar a otro, han provocado una descompensación nada sustentable. Es esa necesidad de salvaguardar la marca de origen que se ha vuelto absurda, justificándose en su tendencia a la autodestrucción. Oiga, pero con todo respeto, ¿qué necedad la suya? ¡Cuánta codependencia! ¡Desapéguese! Pareciera que tiene pavor a desaparecer si se deshace de ella. Lo entiendo. Eso jamás pasaría. ¿O sí? Perfecto, voy a ingresar su número de reporte para darle seguimiento. Su número de folio para este caso es el 666-999-6969-666. ¿Algo más en lo que puedo ayudarle? Excelente, fue un placer atenderle. A continuación le suplicamos no colgar. Su opinión es sumamente importante para nosotros.
Agradecemos un par de minutos para contestar una breve encuesta. Ver que sea bueno, mucho menos las cosas que pasan en un sexto día. Me temo que su póliza de garantía, sí, el Génesis, es una gran contradicción fantástica. Thank you.
Hola. ¿Te atiende algo? Sí. Espero me recuerdes. Tu ángel. Aquel en el principio. Solo quiero decirte que todo esto te lo advertí. Sí. Te lo advertí. Sí, te lo advertí.